Dina, ¿qué fue lo que pasó? Yo estaba fregando y el hijo mío estaba lavando la cara atrás. Y llegaron esos tigres, tira y tira, y me mataron mi hijo ahí, ahí detrás de la puerta en la casa mía. ¡Ay, ¿dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? Ahí de la atrás, de nuevo amanecer, de detrás de primavera. ¿Cuándo? Ay, a las 6 de la mañana. Ay, ¿su hijo tenía problemas con ellos? No. Ay, mi hijo no tenía problemas con nadie. ¿Y a qué se debe usted? ¿A qué cree usted que se debe esto? Ay, que ellos son delincuentes. Ellos fueron en estos días también y le dieron como una escopeta. Mario mío que estaba parado en la esquina también por la casa. Y ellos llegan tirando tiros a la casa mía. Ay. Entonces, ¿usted cree que fue para robarle, que mataron a su hijo? No. Yo no sé si fue para robarle, yo sé que ellos son atracadores y todo, le acogió con nosotros. Ay. ¿Cómo se llamaba su hijo? Martín García de Los Santos. ¿Qué edad tenía él? 36 años. ¿A qué se dedicaba Martín? Trabajando en el mercado. Era mercadero. Pero usted no tiene idea más o menos de qué pudo haber pasado. No. Yo no tengo más idea, el hijo mío no tenía nada con él. ¿Usted puede contarnos cómo ellos llegaron? Nosotros vimos unos tiros en aquel lado de San Miguel. Y yo iba para afuera viendo. Digo, yo tiré unos tiros para el lado, que yo tengo otro hijo que llama Francisco Cora. Ellos le tiraron 3 tiros. Y nosotros no salimos. Pero esos tiros fue para el Rubaitico. Bueno, ahí mismo ellos nos prestaron a tiros. Yo tranqué la puerta así, el hijo mío estaba afuera. Y yo voy así caminando a decirle, echa para esto, Antonio, que están los tigres ahí. Y ahí mismo ellos me trozaron con el tiro ahí. ¿Cuánto de impacto de bala? Uno. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llaman las personas que ustedes dicen que fue? El abogado, Guillero, y Mezclón, que nosotros no digamos, pero el nombre de ellos. Son muchachos que comieron de caidero mío cuando yo vivía allá de invitado. Ajá. Son hijos de sospecha ellos, el abogado, Guillero,